Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego de Pokémon para GBA que realmente me ha costado muchísimo encontrarlo, pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo al botón de suscribirse porque hoy estamos en Pokémon Shiny Gold en español y que está completo, o al menos está completo en la mayor parte en inglés y en español exactamente no sé hasta dónde llega, pero vosotros lo vais a comprobar porque como he dicho me ha costado un montonazo encontrar esta versión traducida en español. Realmente ha sido pues una cosita de locos sinceramente, y bueno, pues hoy la tenemos aquí, hoy la vamos a probar y todos la vais a disfrutar después de ver este video completo, así que comenzamos. Vale, como podemos comprobar, Pokémon Shiny Gold es uno de los también primeros Carruns que últimamente llevo unos días subiendo los primeros Carrun que salieron y fue desarrollado, entre 2006 y 2008. En principio está completo, hay versiones mejoradas como viene siendo Pokémon Ultra Shiny Gold Sigma, que también lo tenéis en el canal y en varios tops en mi canal de Galletops. Y bueno, pues esta es la primera versión, que lo que viene siendo es básicamente un remake de Pokémon Oro, Pokémon Cristal y Pokémon Plata, con nuevos gráficos renovados, sin nuevas sorpresas. Y bueno, pues lo vamos a ir comentando. Vale, aquí tenemos algunas palabras del autor, que en este caso es Zen. Necesito decirles algo. Oh, bueno, les deseo suerte en su viaje por Johto. Estén preparados y diviértanse. Vámonos. Aquí los diferentes, bueno, obviamente más créditos de todos los ayudantes y demás. Vale, pues como podemos comprobar en un inicio nos sale el profesor Oak hablando. Básicamente, ¿por qué? Pues es muy sencillo, porque tiene la room base de Pokémon FireRed. Y bueno, pues se supone que entre 2006 y 2008, pues a lo mejor las herramientas para quitar esta intro, pues a lo mejor no estaban o no se podían. Así que, bueno, no pasa nada, tampoco nos molesta. Sí es verdad que no es relevante a lo que viene siendo la historia del juego ni nada, porque básicamente es pues, la introducción para poner el nombre, también el nombre del rival. E incluso este, que obviamente este va a ser el señor que realmente no sabemos quién es, y es Silver. Así que nada, pues el hijo de Giovanni. ¿Te imaginas? Spoiler, yo no lo sabía. Madre mía, hombre, ¿cómo no lo vas a saber si esto hace ya 20 años o más? Vale, aquí tenemos todo. Vamos a ver si creo que estaba cambiado el mapa. Pues no, aquí en esta ocasión no está cambiado. Que tampoco... Como he dicho, es que el tema de las versiones... Pues, estoy dubitativo, estoy dubitativo. Si alguien lo dice por los comentarios... Porque me comentan muchas veces, o según he estado leyendo, que esta versión solo llega a esta ciudad tal... O otros dicen que esta versión está completa. El juego en sí en inglés sí que está completo. Como he dicho, Pokémon Ultra Shiny Gold Sigma está al 100%. Incluso hay un montonazo de regiones extra y demás. Pero bueno, esta versión en español, que es la más compleja de encontrar, pues no sabemos al 100% hasta dónde llega. Pero bueno, voy a ir probándola, ir jugándola y ya a ver qué tal. Supuestamente, como he dicho, supuestamente está completo y en español. Supuestamente. Pero para eso habrá que probarlo. Oh, Gallo, nuestro vecino, el profesor, él te andaba buscando. Él dijo que necesitaba que lo ayudes en algo. Oh, casi lo olvido. Tu Pokégear ya volvió a la mecánica. Here you go, vale, nos da el Pokégear. Y bueno, pues... Bueno, esta parte está en inglés. Que es las instrucciones de cómo utilizar el Pokégear. Pero no pasa nada. El resto está in Spanish. Así que vamos allá. Como veis aquí, el resto está en español. Mirad. Hola, Gallo. Dicen que él descubrió unos Pokémon. Los iniciales, se los asocia a él. Vale, también hay que tener en cuenta cositas importantes. Y es que hay ciertos fallos en la traducción, pero bueno, realmente, claro, es una traducción de hace muchos años, también hay que tenerlo en cuenta. Pero realmente eso no tiene un grado de importancia, así que da igual. Vamos a hablar con Silver, este famoso laboratorio de personas. ¿Qué estás mirando? Fuera, y como veis está hecho el evento... Que nos echan de la casa y todo, nos echan a patadas. Vale, vamos a entrar aquí. Y vamos a hablar con el profesor. Gaya, ahí estás. Necesito pedirte un favor. Tengo un amigo llamado señor Pokémon. Él siempre hace alarde de las cosas que descubre y encuentra. Pero tengo un mail de él diciendo que esta vez
que esta vez en algo importante. Es muy intrigante, pero estoy muy ocupado en la investigación Pokémon. ¿Podrías ir a buscarlo por nosotros? Te haré un Pokémon para que te acompañe. Ellos son raros Pokémon que hemos encontrado. Bellini dijo uno, hombre, la verdad es que la traducción, como veis, no está muy bien, pero bueno. Aquí tenemos a Chikorita. Aquí tenemos a Totodile. Y finalmente tenemos aquí a Cyndaquil. Vamos a coger a Cyndaquil para que nos sea más sencillo pues ir a buscar ese objeto tan importante al que tenemos que traer al laboratorio. Así que vamos allá. El señor Pokémon vive cerca de Ciudad Cerezo. Está casi en línea recta. Si viene en auto Pokémon, deberías ir a hablar con tu madre. Oh, este es mi número telefónico. Llámame y surge algo. Como veis, hay bastante fallos ortográficos. Pero bueno, es lo que toca si queréis jugarlo en español. Si queréis jugarlo en inglés, como he dicho, tenéis la versión de Ultra Shiny Gold Sigma. Así que para que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver si hay aquí algún evento más. Me mola mucho porque está complicado el tema de los remakes de Johto, es complicado. Ojito, combatillo Pokémon. Ojo, Trainer Carlos. Pero si soy yo. Oh, no. Vale, bien. Facilito. De momento la dificultad no es que sea muy elevada. Soy Carlos. Pronto pelearemos. Ok. Pues nos vemos. Los Pokémon se esconden en la hierba. Nadie sabe cuándo salen. Bueno, aquí vamos a ver exactamente también qué Pokémon hay. Vale, un Cyndaquil. Pantalla de humo. Como veis, está como limitada la parte de la traducción, pero bueno. ¿Cómo están tus Pokémon? Si están débiles, no pueden luchar, no entres en la hierba. Pero es que si no entro, no puedo pasar, compañero. Vale, aquí tenemos Tropichi. Quiero ver los eventos. Quería descansar un poco, así que guardé la partida. Hombre, eso siempre funciona. Vale, ruta 46. Obviamente no podemos continuar hacia arriba. Aquí hay más Pokémon, como es lógico y normal. Más adelante aparecen muchos tipos de Pokémon. Si quieres atrapar a todos, tienes que buscar por todos lados. ¿Esto qué es? A lo mejor es argentino el traductor. Que no sé quién lo tradujo. Tiene pinta de gente de Latam por cómo se ven ciertas palabras, pero no estoy seguro. O que se equivocó y no puso quieres. Estoy esperando a los Pokémon que salen de a rato a rato. Bueno, lo importante es que está en español. Me vas a enseñar el pueblo, eres un dragón novato, ¿verdad? Estoy seguro que está bien, todo el mundo fue novato alguna vez. Si quieres te puedo enseñar algunas cosas, sí. Muy bien, sígueme, ahí está, eso es lo que yo quiero. Este es un centro Pokémon, aquí curan a tus Pokémon. Vas a necesitar muchos de ellos, así que es mejor conocerlos. Esto es una tienda Pokémon, hay una Pokéball para atrapar, hay Pokéball para atrapar Pokémon salvaje y otras cosas. Y medicinas, obviamente. La ruta 30 está por aquí, en ella luchan los entrenadores con sus Pokémon. Oh, como puedes ver, esto es el mar. Algunos Pokémon solo viven en el agua. Ya está en mi casa. Y esta es mi casa. Gracias por acompañarme. Y nos da el mapa. Ok. Genial, vamos a ver el tema del mapa porque quiero ver exactamente. Vale, estamos ubicados aquí. Claro, alguna gente me dice, llega hasta Ciudad Malva. Dudo mucho eso, pero bueno. No sé qué han cogido para hacer el juego. Esta parte es como las islas Sete, ya sabéis, o Sibi, o como se, o no, o como se llamen. Todas estas partes la han cogido de esa. Es decir, han modificado en esa zona el mapa. Y por eso se ve así. Entonces tampoco es. No es por otro motivo, ¿eh? Aquí, ya sabéis, aquí suele haber vallas, ¿eh? Esto no lo sabemos de memoria todo, pero vamos. Los Pokémon comen vallas. Un Pokémon se curó comiendo una valla. Toma, te daré una para que la pruebes. Ok, pues nos dan una vallita. Genial. La casa del señor Pokémon está más adelante. Aquí están, sí, está bien recreado. Está inclusive bien recreado el evento de la pelea entre esos dos Pokémon. Vale, pues también por si alguien no lo sabe, estoy haciendo este vídeo como formato de remake, por así decirlo, de un vídeo que subí en 2017. Entonces, como lo vi, quiero subir un top muy interesante. Como lo vi, digo, uff, este vídeo está ya muy antiguo, dura muy poco, la calidad es bastante más mala. Digo, esto quiero hacerlo en condiciones, quiero hacerlo con una mejor narración, que se me vea, que se escuche mejor. Entonces, y más largo, que duraba muy poco. Y obviamente con toda la información actualizada. Entonces digo, tengo que hacer el remake desde el Hardrun. Ya tengo que hacer el remake porque nuevos, como he dicho ya en los últimos vídeos, cuesta mucho encontrar. Algunos antiguos sí que estoy encontrando y los estoy subiendo. Como ya subí hace unos días, Pokémon Arcoiris Beta 1, que estoy en 2005, y Pokémon Ámbar, un pionero en el Run Hacking.
que básicamente fue un Harun creado en 2005. Hola, hola, tú debes ser Gall, el profesor él dijo que vendrías. Esto es lo que quiero que él examine, ¿vale? Un huevo misterioso. Genial. Conozco un pareja que tiene una guardería. Ellos me dieron ese huevo. Como me intriga, le mandé una carta al profesor Elm. El profesor Elm es la máxima autoridad de la evolución. Hasta el profesor Bach lo reconoce. Sí, tengo razón, el profesor Elm lo sabrá. Así que tú eres Galle, soy Oak, un científico. Pero si no hemos conocido en la entrada, en el inicio del juego. Estaba visitando a mi viejo amigo, el señor Pokémon. Y como me dijo que te has. Bueno, no sé. Algo de un Pokémon, no sé qué, estaba mal traducido ahí. Ahora entiendo por qué él te dio y te confió un Pokémon. Para los científicos, como el profesor Elm y yo, los Pokémon son amigos. Sabía que tratarías a tus Pokémon con mucho cariño. Ah, parece ser de confianza. ¿Te gustaría ayudarme? Mira, esta es la última versión de la Pokédex. Registra los datos de los Pokémon que has atrapado o has visto. Es una enciclopedia. Vale, así también se consigue la Pokédex. Busca muchos tipos de Pokémon y completa esa Pokédex. Ahora tengo que irme. Espera en Ciudad Trigal para mi programa de radio. Galle, cuento contigo. Venga, hasta la próxima. ¿Vas a ir al profesor Elm? Toma, tus Pokémon deberían descansar. Vale. Como veis, los eventos están muy bien hechos e inclusive tenemos el teléfono. Hola, Galle, qué desastre, terrible, qué hacer, oh no, vuelve aquí ahora mismo, clic, clic. Algo ha pasado. Me huele a hurto, ¿eh? No sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero a mí me huele a hurto. Así que vamos a continuar. Y bueno, pues aquí tenemos todo lo de acerca del pueblo. Aquí hay un pequeño bug. No debería estar así la. Bueno, sí, puede ser que hagan como forma de acantilado. ¿Qué? ¿Te han dado un Pokémon en laboratorio? ¡Qué desperdicio! No entiendo lo que digo, pues yo también tengo un buen Pokémon, te lo demostraré. Vale, vamos allá. Vamos allá. Totodile. Vale. En verdad, Totodile. Uy. Mientras no tenga ataque de tipo agua, no nos. Bueno, al revés, sí. Mientras no tenga ataque tipo agua. Mi nombre es Silver. Voy a ser el mejor entrenador del mundo. Uf, tengo que verme el anime. Silver sale, ¿no? Buah, no me acuerdo. Tengo lagunas, ¿eh? Tengo lagunas del anime. Yo es que lo vi de pequeño. Si os soy sincero, no he visto el anime al completo, ¿eh? Me gustaría vérmelo. Pero quiero acabar primero de Dragon Ball para subir vídeo de Dragon Ball en mi canal de Galletops. Y tengo que verlo, la verdad. Porque yo tengo lagunas en el anime, ¿eh? La primera temporada pues, sí la he visto, pero hacía muchos años. Bueno, me la estoy viendo otra vez desde hace un tiempo. Lo que pasa es que es lo siguiente, es que como tampoco tengo mucho tiempo, pues me cuesta como un poquito ponerme con ella a ver algún episodio. Como he dicho, estoy terminando Dragon Ball. Vale, vamos a continuar. Dicen que han robado un Pokémon y acabo de recibir cierta información del profesor Elm. Parece que fue un joven pelirrojo de pelo largo. ¿Qué? ¿Que tú te has enfrentado a un entrenador así? ¿Y tú sabes cómo se llama? Bien, así que su nombre es Silver. Gracias por su colaboración. ¡Ah, qué horror! Así, ¿cuál es el gran descubrimiento del señor Pokémon? Vale, pues, ¿qué es esto? Es un Togepi, que lleva el huevo. Bueno, en este juego no lo sé, se supone que es un Togepi. Sí lo es, vaya descubrimiento, ¿qué? El profesor, Oak, te dio una Pokédex Gallo, eso es cierto, increíble. Oak no suele equivocarse al jugar un entrenador. Oh, Galle, puede que tengas que lo necesario para ser un campeón. Además, parece llevarte bien con los Pokémon. Deberías aceptar el desafío de los gimnasios Pokémon, el más fácil de Ciudad Malva. Vale, pues, vamos allá. Y nos da Pokéball. Quiero llegar a la siguiente ciudad. Uy, quita. Quita, hombre, quita, hombre. ¿Notará las zapatillas o qué? ¡Guau! ¡Qué Pokémon más estupendo! Así que te marchas de aventura. Pues cuenta con mi ayuda. ¿Pero cómo te ayudo? No, nos da el amuleto. Bueno, aquí no tenemos el típico. Ya sabéis que en este juego nos dan como el típico. Uy, no tenemos que haber hecho esto. En los originales nos dan, no sé, el típico monedero, es decir, como que nuestra madre nos administra el dinero. Algo bastante curioso, que yo creo que no tenía mucha utilidad porque fue el primer juego donde se incluyó. Sí, es verdad que los remakes fueron en esa parte, fueron bastante conservadores y los remakes lo incluyeron también. A mí la verdad es que no sé, no, es algo que no tenía mucho sentido, la verdad. No, no, yo al menos no le encuentro el sentido de decir, te guardo el dinero, no sé, porque luego tienes que ir sacando, una parte se iba para allá, no sé, parecía como un banco,
Es decir, que no tenemos la cartera, a no ser que tengamos mucho dinero y vale, pues si queremos tener más, hemos llegado aquí al máximo y queremos guardar más con nuestra madre. Pues para eso sí, para farmear dinero sí. Pero para otra cosa yo realmente no le veía el sentido. No sé cuándo aprende Ascuas. Mejor es al 10. Pues se supone, ¿no? Porque ya vamos por el 9. Vale. Vale, aquí tenemos la cueva oscura. Esto es otra zona bastante interesante. Supongo que obviamente se necesita destello. Vale, ratatas de momento. Y Zubat, bueno. Bueno, tampoco quiero perderme la cueva oscura. La cueva oscura es una red de cuevas que está por toda la región de Yoto. Entonces es bastante curiosa. Vale, vamos allá. Siguiente cazabichos. ¿Placajes tenemos suficientes? Creo que sí, pero... Uy, cuidado con el venenito. Bueno, creo que tenemos un antídoto. Apréndeme Ascuas ya, hombre, por tu madre. Pues no. Pero este Pokémon, ¿qué le pasa? ¿No aprende Ascuas o qué? Venga, vamos a luchar. He encontrado un buen Pokémon en la cueva oscura. Voy a criarlo para enfrentarme a Pegaso, el líder de Ciudad Malva. Estoy demasiado lejos, mejor llamo a casa, se ha perdido. Vale, pues aquí tenemos Ciudad Malva, como podemos comprobar. Aquí en el mapa supongo que está reflejado como otra isla, efectivamente. Bueno, esto no hay que darle mucha importancia. Y nada, aquí tenemos la Academia Pokémon, el gimnasio. Aquí tenemos la Torre Bellspro, que es una pasada, la verdad. Es que está muy bien ambientada, gráficamente. Los gráficos son originalmente, una gran parte son de Rojo Fuego, pero tienen un toque diferente, un toque especial, como veis aquí las casas y demás. Entonces está todo muy bien ambientado y sinceramente me gusta mucho. Creo que había que hacer el evento a la Torre Vesculo primero, ¿no? Tú de nuevo, luchemos ya. Madre mía, ¿y este que es nuevo? Este entrenador es un poco raro. Uf, pues creo que me va a dar la del pulpo, ¿eh? ¿O no? Bueno, no me la va a dar, pero tenemos la defensa por los suelos. Y eso es un problema, madre mía, no sé cómo hemos ganado. Y no aprende Ascuas. Mi Pokémon está débil por la batalla del gimnasio, por eso perdí. Pronto lucharemos de nuevo. Y me atraviesa, que es un fantasma, un espectro, algo. ¡Ey! No soy un entrenador, pero puedo darte un consejo. Créeme, si tal vez... Bien, escucha, el tipo pasto es débil contra el tipo volador. ¿Cómo? Recuerda eso, sí. ¿El tipo pasto? A ver, tipo pasto. Obviamente sé que es el tipo planta. Pero tipo pasto, esto no lo he escuchado yo en la vida, ¿eh? Tipo pasto, en el anime en latino decían pasto. A mí eso no me suena absolutamente de nada. Pero bueno, son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Bueno, ya sabes, supongo, aquí ya sabéis que Bellspro, básicamente el gimnasio, pues hace referencia al tipo aquí, tipo planta, pues tipo planta. Así que nada, pues espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like. Ya sabéis, podéis disfrutar de esta versión bastante complicada de conseguir, pero que ahora ya la podéis conseguir en el vídeo que está en la descripción. Acerca de Pokémon Shiny Gold en español. Así que nada, dejar ese like como siempre. Ya sabéis que tenéis que darle sí o sí al botón de suscribirse para más card runs, más fangames que se vienen a lo largo de 2023. Así que ahora sí que sí, como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!